Muy buenas, hoy os muestro cómo preparo el puré de calabaza para utilizarlo en las recetas dulces. Es muy sencillo, solo vamos a necesitar una calabaza de este tipo. Empezamos precalentando el horno a 190 grados centígrados, calor arriba y abajo. Lavamos y secamos bien la calabaza. Retiramos el rabito y con cuidado cortamos la calabaza por la mitad. Retiramos las pepitas y las fibras. Forramos una bandeja de horno con papel vegetal y colocamos la calabaza con la piel hacia arriba. Horneamos durante una hora y 20 minutos aproximadamente. El tiempo de horneado dependerá del tamaño de vuestra calabaza. Para saber si ya está hecha, solo tenéis que pinchar en el centro con un cuchillo y si está blandita, ya estará lista. Una vez que la hemos sacado del horno, la vamos a dejar que se enfríe un poco y cuando ya no nos quememos, vamos sacando la pulpa y colocándola sobre un colador fino para que suelte el máximo de agua posible. Yo suelo dejarla una hora más o menos. Una vez que haya soltado el agua, echamos la pulpa en un procesador de alimentos y trituramos hasta obtener un puré. Y aquí tenemos el puré para utilizarlo en nuestros dulces. En el próximo vídeo os enseñaré cómo hacer unas deliciosas rosquillas de calabaza. Como siempre, os dejo todos los ingredientes en lococinadoyo.com. Además, también podéis visitarnos en nuestra página de Facebook y Twitter. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!